Hola a todos, vamos a seguir con los análisis de lo que está haciendo este Black Ops 2 y vamos a analizar este nuevo artilugio que ha salido para Black Ops 2, que son las granadas PEM, que os pueden salir tanto en Transit como en los mapas multiplayer, hay Survival que veréis. Sustituyen a los monos, es decir, o tenéis monos o tenéis estas granadas y podéis hacer, sirven básicamente para completar el easter egg de Transit, las necesitaréis para hacerlo. Otra utilidad que tienen es para matar al bicho eléctrico que os salen. Veréis que os sale un enemigo con la electricidad de Transit, que lo podéis matar o con una granada o si no a base de cuchillazos. Es mucho más práctico con cuchillazos. También una de las utilidades que tiene es para dormir a los zombies. Si tenéis un grupo de zombies y se la lanzáis, los zombies quedarán dormidos. Siempre y cuando no os mováis vosotros, ni o no hagáis movimientos bruscos o no paséis cerca de ellos. Esto puede parecer una tontería, pero tiene su pequeña utilidad si juegas en individual y quieres probar caja en mitad de ronda. Yo en granja, cuando hice el récord, probaba cajas con todos los zombies siguiéndome por detrás, con lo que era muy... era un puto coñazo. En cambio, de esta forma, es una pequeña ventaja que puedes tener. Por eso, jugando en granja, quizás es más recomendable llevar granadas PEM que no monos, ya que monos en ronda 50 prácticamente no te sirven de nada. Solo por si caes y tienes que usarlo uno para ir a comprarte el titán. Pero es relativamente fácil. Una vez caes, comparte el titán sin que te maten, ya que normalmente tendrás los zombies acumulados y no tendrás que usar mono. Otra ventaja, que para mí no es tan ventaja, me la comentó un suscriptor que se llama Fran Zombies, y es que, por ejemplo, si tú estás en ronda 48 y no te quedan monos, estás probando cajas, te sale el Aspen, las coges, sigues probando caja, te vuelven a salir monos y vuelves a tener 3 monos. A ver, es una ventaja porque te cargas de monos, pero si ya es un coñazo probar 100 cajas para conseguir una Raygun, si encima tienes que cambiar los monos por las PEM y en ronda 50 conseguir tanto monos como Raygun, vamos, ya tendrás que probar 300 cajas. Por eso yo, a ver, es una pequeña ventaja, pero yo siempre que tengo monos y me sale las PEM jugando un récord a 2 personas, evito cogerlas. Y si las cojo es porque me he equivocado. Además, yo normalmente en los récords no suelo ir mal de monos. Y si voy mal de monos, ya me las apaño para salvar a mi compañero sin mono. De hecho, es muy fácil en Town salvar sin monos, porque es un mapa que da muchas posibilidades para reanimar a alguien. Con lo que yo tampoco lo veo tan ventaja el poder volverlos a cambiar para conseguir otra vez 3 monos. Sí que se puede hacer, pero es lo que os comento. Si ya tenéis que probar a veces 30 o 40 cajas para conseguir un Raygun, solo falta que hagáis la gracia de voy a dejar los monos porque no me quedan, cojo granadas PEM y voy a probar cajas hasta que me vuelva a salir monos. A lo mejor tienes que probar otras 30 cajas para que te salgan monos y te habrás tirado una hora probando cajas. Por eso que yo es una ventaja relativa. Si tienes suerte y te salen pronto, no está mal porque es una manera de conseguir munición de monos. ¿Qué más se puede hacer con estas granadas asquerosas? Puedes cerrar cajas, es decir, si ves a alguien que está probando una caja, le tiras una granada de estas en la caja y se la cierras en los morros. Esto yo creo que está más enfocado para el modo pena, para putear al equipo rival. Jugando Survival, a mí me lo ha hecho algún troll hijo de puta y jode mucho, porque a veces es la primera caja que pruebas porque vas justo de dinero y te la cierran los morros, y verás tú la gracia que me hace. También sirve para inhabilitar la máquina de mejoras. Esto también está hecho para el modo pena y es un putadón. Imaginaos que tenéis 5.000 puntos, vais a mejorar Mustang y Sally, las metéis en la máquina de mejoras y un gracioso os tira una PEM en la máquina de mejoras. Os cierra la máquina de mejoras, os quedáis sin 5.000 puntos y sin Mustang y Sally y encima no las podéis conseguir nunca porque en el modo pena no podéis morir. Pues veréis vosotros la putada que es que os hagan eso. ¿Qué más? También sirve para inhabilitar bebidas. Esto... los noobs con los que juego en random no saben ni para qué sirven, las empiezan a lanzar a lo loco y te dejan muchas veces sin titán o sin quick revive. Y encima ellos mueren y no saben ni por qué. Esto yo creo que también se ha hecho para el modo pena, está claro.
se ha hecho para que coordines con tu equipo lanzar PEMs en bebidas estratégicas para que el rival no se dé cuenta cuando se la quitas, lo pilles en bragas y lo maten. ¿Qué más sirve? Sirve para destruir bonificaciones. Esto supongo que también es para el modo pena. Aunque bueno, dentro de lo que cabe en el modo pena, las bonificaciones, lo que sería la bomba es compartida, martillos compartido. Lo único es que sería la munición, bomba, hay munición instant kill. El problema que tendrás es que cuando hay una bonificación en el modo pena, cuando tú la ves vas corriendo por ella para que no te la quiten. No creo que tengas tiempo de, si ves una munición, que te dé tiempo a ti antes de lanzar una PEM para joderle al rival y que no la coja, que no que la coja. Es decir, no tienes tanto tiempo para pensar, para decir, hostia, veo una munición, como veo que no llego, voy a lanzar una PEM para que no la coja el rival. A ver, se podría hacer, pero es complicado. Y también sirve para paralizar a los compañeros o rivales. Si tiras una granada de estas a un compañero o un rival, verás que se te bloquea la pantalla durante unos segundos. Pues eso. Eso es todas las cosas con las que se puede jugar con las granadas PEM. Es una mierda de granada si juegas modo survival. Si juegas modo pena, es una. Para mí, es el artilugio que sentencia la partida. Es decir, la persona o equipo que sepa usar las PEM en modo pena es el que gana la partida. Y para jugar Transit está claro que la única gracia de Transit es hacer el easter egg. Porque hacer un récord ahí a mí sinceramente no apetece nada. También las necesitas. Con lo que han hecho una granada enfocada básicamente al modo pena y hacer el easter egg. Para la gente del survival es una granada muy muy absurda. Peor que las de Moon, porque las de Moon dentro de lo que cae te dan dinero, te dan armas automáticas que disparaban solas, te destruía al astronauta, te destruía un grupo de zombies. Sí que tenía algunos efectos malos, pero también tenía algunos buenos. También servían para hacer el easter egg como estas, pero ya os digo que estas, en términos generales, todos los efectos que tienes son negativos si vas a jugar survival. Y ya os digo, como único punto positivo es el que os he comentado. Para granja, si tenéis que probar caja, o si jugáis town, quizás es mucho más práctico tenerlos dormidos a los zombies y probar con la calma cajas, que no estar con los 24 zombies persiguiendo, probando una caja, ver lo que os sale, probar otra caja. Es una forma de recortar un poco de tiempo. Pero en general, otra novedad de Black Ops 2 que no me ha gustado. El próximo episodio será, supongo, el Galva Knuckles, que es el puño americano eléctrico este, que es una de las novedades que ya avanzó que sí que es mejor que lo que teníamos. No como el Tombstone y las granadas PEM, que de momento para mí no me gustan nada. Pues nada, nos vemos. Un saludo.